niño le hablan en su casa, la mamá en un idioma, el papá en otro idioma. O sea, aprenden todas las opciones y saben en qué momento usa tales categorías y en qué momento usa otras categorías. Sí. Sí, efectivamente. Eso es innato, que cualquiera podría ser en teoría. Efectivamente, eso, de hecho, eso es un hecho. Es decir, hay suficiente evidencia de niños que son criados de manera bilingüe y desarrollan dos sistemas fonológicos paralelos. Los casos que hemos visto efectivamente son de bilingües sucesivos, que aprendieron una después de la otra. Mis nietos hablan español e inglés desde que han nacido. Así es. Bueno. Lo que pasa es que el español lo hablan peor que el inglés, porque estudian en inglés, ¿no? Pero hablan los dos, y lo curioso es que pronuncian bien el español y pronuncian bien el inglés. Pero eso es lo que a mí me llama la atención. Una repreguntita. Pero alguna gente creo que opina que uno tiene que aprender primero a dominar una lengua materna, que razona mejor en su lengua materna, y después adquirir la otra. ¿Eso contradice la idea de que uno puede manejar las dos lenguas paralelamente igual? Yo no estoy seguro de qué caso se refiere, pero las lenguas maternas, las lenguas llamadas maternas, las lenguas que se hablan en la casa, son un caso, y que por lo tanto se aprenden desde el momento del nacimiento, es un caso distinto, no sé si a ese se refiere usted, a el aprendizaje de una segunda lengua en la escuela. Entonces, efectivamente, los estudios también muestran que cuando se trata de utilizar la lengua como vehículo de instrucción en la escuela, lo mejor es enseñar en la lengua materna. Y si se vive en una sociedad bilingüe, donde lo conveniente es manejar más de una lengua, enseñar la segunda lengua después de que se tiene un buen dominio de la primera lengua como instrumento de aprendizaje. Para decirlo en concreto, si un niño nace hablando aymara, lo conveniente es que cuando vaya a la escuela tenga un profesor o una profesora que le enseñe en aymara, porque para empezar lo va a saludar, le va a decir una serie de cosas que no va a entender porque es otra lengua. Uno no aprende una segunda lengua por arte de magia, uno aprende una segunda lengua cuando tiene suficiente exposición a la lengua. Y evidentemente la exposición que un profesor puede hacer en las pocas horas de colegio que hay son suficientes. Entonces, la educación bilingüe, intercultural, lo que promueve, y creo que con razón, es que se empiece enseñando la lengua materna del niño. Yo comencé, la anécdota que puse sobre la aymara es por una razón precisa. Sé de un caso de una comunidad en Moquegua en la que se ha implantado la enseñanza bilingüe. Y entonces los niñitos, hablantes de aymara, llegaron a la escuela bilingüe, ¡oh maravilla! Y se encontraron con que su profesor sabía quechua. El ministerio lo había mandado. ¡Aymara, quechua! ¡No, igual, lo mismo! Ahora, la mayoría de los casos, como sabemos, el profesor no es hablante de quechua, que ya es bastante distinto de la aymara, pero al menos pues tienen estructuras paralelas, tienen bastantes cosas en común. La mayoría de las veces el profesor sabe castellano y solo castellano y pretende llevar a cabo el proceso educativo en una lengua que sus alumnos no conocen o conocen de manera rudimentaria. Bueno, muchas gracias.